Estamos en auxilio de la comunidad de Vietnam a través de un llamado que nos hicieron dirigentes comunitarios de la talla de mi hermano Kiko, Luis Morel, mejor conocido como La Sopa, y Josefa Soto. ¿Cuál era la problemática que ellos nos plantearon tanto a Eladio Rodríguez Solís como a Daniel Santana? Que habían un sinnúmero de familias que necesitaban agua potable. Y en el día de hoy, producto de los trabajos comunitarios que estamos realizando en conjunto, el ingeniero Eladio Rodríguez Solís como Daniel Santana, le estamos llevando parte de la solución a la problemática. ¿Cuál era la problemática de ellos? Ellos nos expresaron que contaban con una bomba y que necesitaban un camión y varios tubos para encamisar. Primero el camión perforador para perforar un pozo y tubo para encamisarlo. Ya en el día de hoy esa petición se está haciendo realidad a través del trabajo que tú como periodista has venido cumpliendo, de los aportes que tanto Eladio como yo le estamos dando a las diferentes comunidades. Eladio. Sí, no, sin solidaridad no hay vida, la unión hace la fuerza. Realmente nosotros, como parte de una jornada social que no hemos cifrado para el periodo 2012, el año 2012, nos hemos propuesto llegar a la comunidad auxiliando a los más necesitados, porque esa es la misión y la visión de nuestra gestión, tanto de Daniel Santana como mía, de legisladores municipales. En este caso, ante el llamado de Kiko, Luis y Josefa, pues acudimos acá, porque aquí hay unas 120 familias que tenían dificultades en adquirir el agua potable. Sin embargo, ya a través de este ejercicio de solidaridad estamos logrando llegar hacia ellos y esperamos que les sea de satisfacción y que lo disfruten a plenitud. Josefa, ¿cómo le beneficia a ustedes? Oh, claro, nos beneficia bastante, ya que nosotros tenemos más de 2 años con necesidad de agua, la cual le damos las gracias al ingeniero Solís y al regidor de Daniel Santana, que nos ha ayudado con esta gran actividad, la cual le damos el pueblo, o sea, aquí el barrio, le damos muchas gracias a ellos dos. Y que nos sigan ayudando, y gracias a ellos, muchas calles de aquí, del sector de Vietnam, se van a beneficiar, la cual se van a beneficiar 3 calles con el líquido. ¿Cuáles son esas calles? Calle Antonio Abad y Las Mercedes. Y respaldo Las Mercedes. ¿De cuánto es el monto de la inversión que está? Bueno, en este caso son unos 15.500 pesos. No es el monto en realidad, lo importante es el impacto social que eso va a tener en lo que es el aumento de la calidad de vida de los moradores de este subsector de Vietnam, que precisamente esperamos seguir puntualizando, porque nuestro proyecto para este año, nuestro plan es ser específico, buscar necesidades puntuales, urgentes, en aras de lograr pues satisfacer apetencias de aquellos que han sido excluidos de una u otra forma de lo que es el plan general de nación que existe. We'll be right back.